Muy buenos días a todos los presentes, sean ustedes muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este acto llevado a cabo para informar respecto a la reapertura de la carrera técnico universitario en topografía en el asentamiento universitario Zapala, la cual integrará la oferta permanente de esta institución. Presiden este acto las autoridades universitarias, la doctora Mónica Rueda, directora del asentamiento universitario Zapala, el doctor Salvador Calzonieri, decano de la Facultad de Ingeniería, el licenciado Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad Nacional de Comahue, y la señorita intendenta municipal de la ciudad de Zapala, la doctora Soledad Martínez. También se encuentran presentes el arquitecto Atilio Zapico, presidente del Consejo Deliberante, y Daniel Julián, integrante del Cuerpo de Concejales de la ciudad, el licenciado Gastón Calabró, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Zapala, la profesora Laura Pencher, secretaria de Promoción del Trabajo y Educación, el licenciado Carlos Portilla, director de la Dirección Provincial de Minería, la ingeniera Andrea Hulsken, supervisora de Enseñanza Técnica del Consejo Provincial de Educación, el geólogo Horacio Lucesoli, director técnico de la Dirección Provincial de Minería, también el agrimensor Jorge Villanueva, Gerardo Castro, Yamir Leonard, integrantes del Colegio Profesional de Agrimensura de la provincia de Neuquén. También docentes, no docentes, graduados y alumnos del asentamiento universitario Zapala. A todos ustedes, nuevamente, gracias por su asistencia. El plan de estudio de la Tecnicatura Universitaria en Topografía exige la realización de un trabajo final de carrera. A través del mismo, los alumnos buscan resolver problemas concretos usando la topografía como base para solucionarlos. Sergio Melillán y Javier Maidana, primeros graduados de la carrera, realizaron el trabajo final titulado Relevamiento Planialtimétrico de Zonas Inundables en el Parque Industrial Zapala, el cual fue dirigido por el ingeniero Ángel Elizondo. El rector, licenciado Gustavo Crisafulli, hará entrega del mismo a la intendente de la ciudad de Zapala, doctora Soledad Martínez, seguidamente dirigirá unas palabras a los presidentes, el ingeniero Ángel Eduardo Elizondo, director de trabajo. Bueno, se me ha dado esta importante responsabilidad en este momento, ¿no? Yo quiero primero agradecer a las autoridades del asentamiento, precisamente por permitirme hacer algunas reflexiones respecto del momento. Fundamentalmente porque podemos aprovechar en esta ocasión que están las autoridades de la universidad y también las autoridades del municipio, al igual que el cuerpo docente y la comunidad universitaria del asentamiento. Sé que los alumnos no han podido venir porque están afortunadamente trabajando en nuestro asentamiento. Yo quiero primero rescatar fundamentalmente tres conceptos para no tomarles mucho tiempo. El primero es oportunidad. Este es un momento bisagra para el asentamiento. Este es un momento que la universidad, de la mano de la educación pública y gratuita, puede dar la oportunidad a nuestros jóvenes, pero no solamente a nuestros jóvenes, sino también al desarrollo de nuestras comunidades, al desarrollo del interior neuquino. El segundo es autoestima. En este proceso de concebir lo que hoy estamos inaugurando, creo que hemos tenido muchísima confianza en que podemos ser capaces de resolver nuestros problemas, de generar nuestras oportunidades. Y creo que esta es la demostración en este momento de que ha sido posible.
Y yo fui testigo y quiero fundamentar lo que estoy diciendo. La tesis que nuestro rector le acaba de entregar a la señora intendente tiene el nivel de un trabajo profesional y tiene el nivel de, podríamos decir, una tesis de carrera de grado. Eso ha sido, insisto, porque hemos tenido mucha confianza y respeto en nuestras capacidades. Y el tercer concepto que quiero recalcar es solidaridad. Como decimos los ingenieros, solidaridad es directamente proporcional a compromiso. Y solidaridad y compromiso son directamente proporcionales al trabajo en equipo. Entiendo que esa ha sido la herramienta que nos ha permitido llegar más allá de nuestras diferencias a esta instancia. Y creo que a futuro va a ser la herramienta que nos va a posibilitar aspirar en el asentamiento a seguir creciendo en términos académicos hacia la carrera de ingeniería en la Venezuela. Así que, basado en estas tres cosas que creo que son las importantes, creo que está muy bueno soñar y aspirar a que dentro de muy poco podamos contar con la carrera de Ingeniería de Agrimensura, lo cual va a permitir que no solamente pueda crecer el asentamiento, sino que también permita el desarrollo de la comunidad. Como decía recién, contando de que todos nuestros egresados ya han conseguido trabajo y que la demanda es muy superior a lo que nosotros podemos, digamos, entregarle año a año. Yo lo único que me restaría decir es que, ya que están todas las autoridades que tienen que ver con esto, es que debe salir de acá, en esta ocasión, el compromiso de que todo esto sea posible y dentro de poco tiempo. Bueno, nada más. Y a continuación, la doctora Soledad Martínez, intendenta de nuestra ciudad, formalizará la entrega al rector de la Universidad Nacional de Comahue del terreno lindante al predio del asentamiento universitario Zapala, superficie que permitirá el crecimiento edilicio de esta institución, firmando ambos la resolución correspondiente. Un acta de tenencia. Seguidamente dirigirá la palabra a la directora del asentamiento universitario Zapala, la doctora Mónica Rueda. Buenos días a todos, bienvenidos. Debo decir que a lo largo de estos años de trabajo existieron entre los integrantes del asentamiento muchas diferencias. Sin embargo, todos teníamos un interés común: lograr dar continuidad al dictado de la carrera Tecnicatura Universitaria en Topografía en esta sede de la Universidad Nacional de Comahue.
interés que compartían las máximas autoridades de la universidad, la Municipalidad de Zapala, Vialidad Provincial, el Colegio Provincial de Agrimensores, el Consejo Deliberante, tanto de la ciudad de Zapala como de Neuquén, entre otras instituciones. La Tecnicatura Universitaria en Topografía fue diseñada atendiendo las carencias de profesionales en este campo del conocimiento. Su creación amplió la oferta académica de la USA, facilitando que estudiantes de Neuquén, de la región Comahue y de la Patagonia accedan a estudios superiores en una sede alternativa al área central de la universidad, formándose para desarrollar una profesión que tiene un amplio campo laboral. El financiamiento de las tres cortes dictadas hasta el momento procedió de un convenio suscrito entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional del Comahue. Por medio del mismo, también fue posible la adquisición de instrumental de última generación para el desarrollo de los trabajos de campo. No obstante, los recursos del convenio no eran ilimitados y las autoridades de la universidad realizaron las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Educación de la Nación a fin de obtener el presupuesto necesario para afrontar las designaciones docentes del ciclo electivo 2017, las cuales, lamentablemente, resultaron infructuosas e impidieron el dictado de una nueva corte. Frente a esta situación, surgieron desde el asentamiento diferentes propuestas para conseguir la reapertura de la Tecnicatura para el ciclo electivo 2018. Una de ellas planteaba exigir a las autoridades la reapertura amparándose en la Ordenanza 1312/13 por medio de la cual se creó. Pero esta propuesta desconocía la realidad presupuestaria de la universidad. Otra de las propuestas elaboradas en forma conjunta por docentes de las carreras Tecnicatura Universitaria en Topografía y Licenciatura en Tecnología Minera planteaba la necesidad de optimizar los recursos y hacer un uso racional de los mismos, a fin de lograr la continuidad de esta Tecnicatura. Proyecto que contó con la aprobación tanto del Consejo Directivo de Zapala como del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y, por supuesto, del rector licenciado Gustavo Quizafuli. Debo destacar que esta propuesta solo puede llevarse a cabo gracias al compromiso que los docentes del asentamiento tienen con la institución. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Igualmente, agradezco a todos los que hicieron posible en distintas formas que esta Tecnicatura Universitaria en Topografía constituya una oferta permanente en el asentamiento. Muchas gracias a todos. Seguidamente, hará uso de la palabra el decano de la Facultad de Ingeniería, el doctor Salvador Canso Nieri. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos, señor rector, señora intendenta, autoridades del municipio, del Consejo Deliberante, colegas del asentamiento universitario, personal no docente del asentamiento. Yo, escuchando a Ángel, unas palabras que dijo anteriormente, Ángel es un viejo conocido, es profesor nuestro de la facultad, además que es profesor del asentamiento en la carrera técnico en topografía. Y recién lo que decía la directora del asentamiento, me hacen recordar, hace 4 años casi, cuando iniciamos la gestión de la facultad, y la directora se hacía cargo de este asentamiento, el primer planteo fue ese: cómo poder dar continuidad a esta carrera. Después de algunas gestiones que hizo el rectorado, se lograron un par de años de continuidad. El proyecto original preveía un solo año de financiamiento para la carrera de topografía, pero el éxito que tuvo esta carrera, tanto en la matrícula, cómo después en la graduación y la calidad de la graduación, no solo la cantidad, hicieron que el rector hiciera varias gestiones ante la SPU, la Secretaría Política Universitaria del Ministerio de Educación, para lograr alguna continuidad. Realmente la Facultad de Ingeniería, en nombre de ella hablo todo, que incluye obviamente este asentamiento, está muy orgullosa y muy contenta de que el asentamiento pueda contar
con esta carrera en forma permanente, una carrera exitosa, como dije antes, de gran impacto para la región, el centro-norte de la provincia de Neuquén, y algún alumno ha venido de otras provincias. Y deseo resaltar que esto tiene que ver con lo que decía Mónica recién, el trabajo en conjunto y la puesta en común que hicieron todos los docentes y personal no docente de la casa para lograr una optimización de los recursos y poder hacer un planteo a la facultad y luego a la universidad de que optimizando los recursos era muy poco el financiamiento que se necesitaba y que hemos conseguido a través de gestiones con el rectorado de la casa. Eso muestra que independientemente, ahora estamos en épocas de elecciones y todos nos ubicamos a un lado, al otro, al centro, a la izquierda, a la derecha, pero desde el punto de vista del trabajo, no del punto de vista político, sino del punto de vista del trabajo, esta enseñanza de lo que se ha logrado para obtener la carrera de forma permanente en el asentamiento debe ser un método de trabajo del asentamiento. O sea, yo creo que la posibilidad de crecimiento del asentamiento radica en la unión de la puesta en común, dejando de lado los intereses sectoriales, llamémoslo, y trabajar en pos de un proyecto de crecimiento, que puede incluir, como decía Ángel recién, una ingeniería en agrimensura, puede incluir la licenciatura en agrimensura. A nosotros los ingenieros nos gusta más la ingeniería. La Facultad de Ingeniería, si se logra una posición unificada del asentamiento, va a apoyar una carrera de grado. Que si la carrera de grado que decida el asentamiento, no la carrera que le venga bien a la Facultad de Ingeniería. Si la decisión está tiene un norte en la ingeniería en alimentos, esa es la carrera, perdón, en agrimensura, esa es la carrera que va. No tiene ninguna propuesta porque hace una mujer. Esa es la carrera que vamos a apoyar nosotros. Saben que la facultad y el asentamiento los liga una relación académica, la relación financiera, económica financiera, está con el rectorado del asentamiento. En lo académico nosotros vamos a apoyar lo que decida el asentamiento. Y creo que sea agrimensura, tanto la licenciatura o la ingeniería, sea una etapa, algún año de geología, que también es una temática que anda cerca de la formación que tienen nuestros docentes aquí en el asentamiento. Nosotros tenemos una carrera nueva, del 2010, que ya tiene 11 graduados, todos trabajando, que se han graduado hace meses, porque la carrera empezó en 2010, en 2016 tuvimos los primeros graduados. Bueno, esa carrera con todos los geólogos que hay en el asentamiento y los docentes que tienen formación similar, también podría acercarse al asentamiento. O sea, yo no, la Facultad de Ingeniería no va a influir en lo que el asentamiento decida plantearse. Nos gustaría una carrera de grado que acompañe a la licenciatura en minas. Sabemos que este no es el momento de la minería, digamos, y el desarrollo de profesionales, la formación de profesionales en ese campo. Entonces, nada más que expresar nuestra satisfacción porque tenemos una carrera más, no solo en el asentamiento, sino en la Facultad de Ingeniería y en la Universidad, una carrera exitosa que tiene buenos docentes y con una graduación importante, con un nivel de trabajo muy importante. No sé, yo converso dos por tres con el profesor Elizondo y con la directora y sé que los trabajos que se han presentado son de muy buen nivel. Nuevamente los felicito, espero que esa metodología de trabajo pueda continuar en el tiempo y eso va a ser seguro, le aseguro, de crecimiento, valga la redundancia, del asentamiento. Nada más y muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra la intendente de la ciudad de Zapala, la doctora Soledad Martínez.
Buenos días a todos y a todas, al señor rector de la Universidad Nacional del Comahue. Siempre es un gusto recibir a las autoridades de la universidad, al rector en particular, porque es un compañero y hemos venido siguiendo su gestión al frente de la universidad, al señor decano de la Facultad de Ingeniería y en la persona de la directora del asentamiento, a todos los integrantes de la comunidad de este asentamiento Zapala, que es un espacio no solamente físico, sino también un espacio de interacción muy caro a los sentimientos y a la realidad de la ciudad de Zapala. La verdad que celebramos la reapertura de la carrera de topografía en un momento particularmente complejo de la universidad pública además, ¿no? Nosotros, en la Municipalidad de Zapala, tiene una larguísima tradición de interacción con el asentamiento universitario que justamente arrancó con más fuerza y con mucha más intensidad y periodicidad cuando logramos superar la crisis del 90, en donde uno de los sectores más vapuleados, más castigados, más desmerecidos, más cuestionados por el modelo de los 90 fue la universidad pública, ¿no? Después de esos 90, la municipalidad, a partir de la gestión de aquel entonces intendente Raúl Podestá y de las autoridades del asentamiento Zapala, lograron tener un vínculo permanente de interacción, de acompañamiento, de fortalecimiento, primero por la profunda convicción que tenemos quienes entendemos que la universidad pública es, como en general la educación, pero particularmente la formación de grado, un gran dinamizador de los procesos de transformación y de los procesos de revolución que las comunidades necesitan, cualquiera sea la entidad de esta revolución, y por, en particular por los que, siendo de Zapala, sabemos que un asentamiento que tiene más de 40 años tiene tanto que ver en la historia de esta ciudad como lo tenemos que ver cualquiera de quienes hemos vivido toda nuestra vida acá. Pensar la ciudad de Zapala sin hacer en algún momento referencia a lo que pasó o pasaría en el asentamiento universitario es prácticamente imposible para quienes entendemos, como les decía recién, que es el paso por la universidad, por la escuela pública, por la universidad, el paso necesario para poder involucrarse con procesos que te trascienden en lo individual y que involucran los proyectos colectivos, de los que de alguna u otra manera tenemos que ser todos parte, desde el lugar en el que estamos. Veo aquí integrantes del colegio profesional, personal del staff docente, autoridades de minería, todos nosotros formamos parte de un proyecto colectivo desde ese lugar en el que estamos, y eso en parte también lo da la universidad, esa mirada también te lo da la universidad y particularmente la universidad pública. En este momento, decía, tan complejo y tan parecido tristemente a aquellos de los que logramos recuperarnos, es particularmente importante este acto en donde las autoridades, no solamente de la facultad sino también de la universidad, nos sentamos en conjunto con la municipalidad a renovar el compromiso de acompañar o de mantener la matrícula y el listado de la carrera, que ciertamente tiene todos estos indicadores cuantitativos de los que hablábamos: excelentes condiciones, calidad de egresados, inserción laboral, pero que desde el punto de vista del aporte cualitativo a la historia del asentamiento ha significado una bisagra en la tradicional historia de desgranamiento, porque sí, como lo decía el decano, no son momentos en los que desde ningún sector en particular se promueva la actividad minera y con ello la inserción de los egresados tradicionales de este asentamiento. Hace mucho tiempo los integrantes de este asentamiento universitario insistían e insistíamos quienes acompañamos ese reclamo en la necesidad de diversificar, de ampliar la oferta académica del asentamiento como una manera además de consolidar el arraigo no solamente en esta comunidad sino en la región en la que el asentamiento tiene influencia y por otra parte como una manera de consolidar una política que ha caracterizado a la Universidad Nacional del Comahue, que es la de descentralizar su oferta académica de sede central. Eso también viene de la mano de un histórico reclamo del asentamiento, que es cambiar el estatus justamente de asentamiento a algún otro que jerarquice en la organización funcional e institucional de la universidad, la referencia que la Universidad de Comahue tiene en Zapala. Nosotros ratificamos esa gestión, la queremos acompañar en la persona de la directora y de las autoridades que vengan al asentamiento y del
del decano también, porque también sabemos que es una cuestión propia del ámbito de la facultad que debe resolverse primariamente. Y en orden de ratificar los compromisos, ratificamos nuevamente el compromiso de la Municipalidad de Zapala de acompañar el asentamiento en gestiones, en aporte de recursos, si así fuera necesario, para garantizar no solamente la continuidad, sino la posibilidad de animarnos al desafío de abrir nuevos horizontes. Es un momento también complejo para la gestión pública municipal, para toda la gestión pública, entiendo, para la municipal también, pero el equipo que integro ha asumido hace mucho tiempo el compromiso de mejorar la oferta académica para los zapalinos y para los vecinos del interior de la provincia, y en ese camino hemos hecho mucho esfuerzo y hemos transitado caminos juntos también con la universidad, porque hemos logrado ampliar oferta y tener profesionales egresados de la Universidad Nacional del Comahue en distintas facultades a partir de convenios con el municipio, y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Así que en orden a ratificar los compromisos y esta historia y que tenemos de camino juntos con los integrantes del asentamiento, estamos por supuesto todavía dispuestos a seguir acompañando esas necesidades y hacer los aportes que sean necesarios. La entrega de este acta de tenencia es parte de ello, un reclamo que tiene años. Yo ya no recuerdo ni quién lo empezó, pero lo veo aquí a Luis y a Mónica, que son quienes más insistieron en sus distintas etapas en el reclamo. Bueno, finalmente hoy hemos, para los que no han visto la carpeta, le hemos entregado un acta de posesión a la universidad para que puedan tomar ya posesión del lote. Y en el día de hoy ha entrado el Consejo Deliberante el proyecto de ordenanza para autorizar, digamos, la cesión o la transferencia de dominio de este terreno a la Universidad Nacional del Comahue, al asentamiento Zapala. Nos parece que forma parte de esas cosas que hay que tener listas para cuando aparezca la oportunidad de crecer, y por ello es que quisimos materializarlo en este momento en el que reconocemos en particular el esfuerzo de la universidad, de la facultad, pero siempre e insoslayablemente el esfuerzo de los integrantes del asentamiento universitario Zapala, que son abanderados, defensores y los más fanáticos y vehementes comprometidos con el asentamiento universitario que he conocido. No conozco ningún integrante de otras comunidades educativas que tenga tanto cariño, tanto compromiso y tanta vocación de hacer crecer su espacio como los integrantes de este asentamiento Zapala. Esta carrera de topografía es producto del esfuerzo, del trabajo, del diseño y de la propuesta de los integrantes del asentamiento en su momento, y también producto, obviamente, de decisiones políticas que fuimos cada uno de nosotros pudiendo tomar. Pero creo que la gran semilla y el gran dinamizador de todo este proceso es esta comunidad educativa, a la que desde siempre la comunidad de Zapala les tendrá que reconocer su compromiso. Muchas gracias. Y a continuación dirigirá la palabra el rector de la Universidad Nacional de Comahue, el licenciado Gustavo Crisafulli. Buenos días a todas y todos, gracias por acompañarnos, señor intendente, directora del asentamiento, señor decano, autoridades del municipio, representantes de las instituciones públicas, docentes y no docentes de ese feo nombre que es asentamiento. Ya lo vamos a cambiar. La verdad, me siento emocionado porque me parece que hoy, y en las dos cosas que hicimos al inicio de este acto, hemos como simbólicamente cerrado un círculo virtuoso. Por un lado, la intendente de la ciudad de Zapala, y creo que como en tantas ocasiones, interpretando el sentir del pueblo zapalino, le entrega a la universidad tierras. Hay otro intendente que intenta sacarnos tierras. Por suerte, la mayor parte de los intendentes de las provincias de Neuquén y Río Negro tienen un compromiso con la Universidad de Comahue, que además representa cabalmente el compromiso que el pueblo argentino tiene con sus universidades públicas, y que cada tanto, lamentablemente, tenemos que salir a defenderla de los embates de
quienes quieren hacer retroceder este país a la década de 1930. Me parece que, bueno, este es una parte del círculo y la otra fue lo que le hemos entregado a la señora Intendente, que es el producto de la construcción de conocimiento y la transferencia del conocimiento, que es lo que hace de la universidad una universidad, para que la investigación científica y la formación superior no solo sean el objeto de carreras personales, sino un servicio a la comunidad y una devolución al pueblo que nos sostiene con sus impuestos. Hoy le hemos entregado a la Intendencia de Zapala el producto del esfuerzo de nuestros profesores y de nuestros estudiantes y de nuestros no docentes, que se traduce en un trabajo que pueda convertir el conocimiento científico en tecnologías y en desarrollo útiles para el último fin que todos tenemos, que es poder hacer de nuestras sociedades sociedades menos desiguales en los bienes materiales y en los bienes simbólicos, y que puedan ser también sociedades más habitables, donde podamos mejorar nuestras infraestructuras, nuestros intercambios y demás. Por lo tanto, me parece que ese es el círculo donde la universidad pública tiene un sentido. Y hoy lo hemos, en algún punto, logrado hacer. Hemos tenido una vez más el reconocimiento del pueblo que nos sostiene y una vez más el producto de la universidad concreto y tangible que ayude a todos nosotros a vivir mejor. Así que ya, aunque solo hubiera sido eso, este acto, me siento enormemente satisfecho y contento de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Pero además tenemos esta reapertura de la carrera de topografía. La verdad es que, a pesar de que yo en estos 3 años nunca vine antes a Zapala, salvo de pasada en algún momento, fue uno de los aspectos más presentes en mis 3 años de negociación con el Estado Nacional, fundamentalmente con la Secretaría de Políticas Universitarias, en el sentido de que teníamos la plena conciencia en el rectorado de que asumimos que la carrera de topografía, que la teníamos a término, y en el marco de un programa que tenía un punto final y que iba a ser difícil poderlo estirar mucho más allá, de todas maneras nosotros logramos que de una cohorte pasáramos a 3, debería ser un objetivo académico y político y geoestratégico de la universidad. Zapala es un punto importantísimo de los 10 o 12 puntos donde tenemos permanente presencia, pero que debemos enriquecerlo y hacerlo crecer, y lo debemos hacer no desde las miradas desde nuestras oficinas o nuestros laboratorios, sino desde la mirada de la comunidad, de las instituciones públicas, de los sectores profesionales. Son ellos quienes nos tienen que decir qué es lo mejor que podemos hacer nosotros en Zapala y en las otras 10 o 12 localidades donde estamos. Y bueno, después nosotros veremos si tenemos los recursos, y en general los tenemos. Yo siempre digo que el norte de la Patagonia tiene la ventaja de que los pioneros de las 2 provincias de Neuquén y Río Negro pensaron hace muchos años una universidad pensada fundamentalmente como una institución que debe ayudar al desarrollo productivo, cultural y social, que hoy es la visión más moderna que uno tiene de una universidad. Las universidades crecientemente dejan de ser esos muros cerrados y con ese lenguaje de monjes que teníamos heredado de la Edad Media, donde solo nos mirábamos el ombligo, sino que somos un factor esencial e imprescindible del desarrollo. Bueno, tuvimos la suerte de que hace 43 años algunas mentes brillantes, algunas de las cuales sabemos sus nombres y los hemos homenajeado, pero muchos de los cuales el resto son anónimos, nos dieron la posibilidad de tener una universidad regional. Somos la última universidad regional. Las demás han sido desguazadas en el proceso de desarrollo del sistema universitario. Y lo que en mucho tiempo en nuestra comunidad universitaria se vivió como un obstáculo, estamos muy dispersos, estamos en 10 ciudades, vamos desde la cordillera hasta el océano Atlántico, en realidad descubrimos que es nuestro mayor capital, porque la inserción territorial de la universidad es fundamental para que pueda cumplir su misión esencial, que es generar conocimiento y transmitirlo a la sociedad para que vivamos mejor. Así que bueno, hicimos un enorme esfuerzo, lamentablemente en muchos momentos vano, por lograr un financiamiento del Estado Nacional de la carrera de topografía para convertirla como
muchas veces lo dije y muchas veces no me creyeron, que teníamos la convicción de que la carrera debería ser una carrera permanente en Zapala y debería ser el pie para el desarrollo de una carrera de grado que definitivamente venga a cubrir un área de vacancia tan importante como es el tema de la agrimensura en toda la provincia y en toda la región del norte de la Patagonia. Finalmente logramos dar un paso más con lo que me parece, como decía el decano, que no solo es la metodología, sino que es la llave para que en tiempos de dificultades y de vacas flacas sigamos no solo cumpliendo con nuestra misión y manteniendo lo que tenemos, sino creciendo, que es la cooperación interna y la asociatividad hacia afuera. Hoy tenemos una nueva apertura de la carrera de topografía por el enorme esfuerzo que hizo la comunidad académica del asentamiento de Zapala por construir un nuevo proyecto usando los recursos que tenemos y que implican una palabrita que lamentablemente en las tradiciones tan liberales del mundo académico suele estar ausente, que es cooperación. Es cooperemos entre nosotros, somos todos nosotros responsables no solo de nosotros mismos y de nuestra carrera profesional y de mi cátedra y de mi departamento y de mi facultad, sino solo todos somos la Universidad Nacional de Comahue y todos tenemos la responsabilidad de lograr cumplir nuestra misión de la mejor manera. Y ha sido la cooperación, más allá de los tradicionales y siempre presentes conflictos internos e interminables que nosotros tenemos y que hacen parte de nuestra cultura, pero que son la parte sombría y negativa de nuestra cultura académica y que tenemos que hacer esfuerzos por desterrarla, y ha sido precisamente la contracara de eso, que es la cooperación de los equipos académicos, la cooperación de los docentes, de los no docentes y de los graduados que impulsan desde fuera y presionan en el buen sentido, lo que nos ha permitido tener hoy un nuevo dictado de la carrera de topografía. Y la asociatividad hacia afuera, con el municipio, con los colegios profesionales, con el gobierno provincial y con los organismos del sistema científico tecnológico, que son los que nos van a permitir darle continuidad y sostenerla y mejorarla en el tiempo. Solo la cooperación y la asociatividad es lo que nos va a permitir como universidades nacionales sobrevivir cuando los contextos políticos generales son adversos, y la verdad que los últimos años son muy adversos. Y sin embargo, la Universidad Nacional de Comahue y muchas otras universidades nacionales donde se logran construir estos acuerdos, fundamentales acuerdos internos de cooperación, y donde tienen políticas claras de relaciones con el Estado en sus versiones de municipios, provincias, del Estado Nacional o con las organizaciones de la sociedad civil, son las que nos van a permitir crecer, y tenemos múltiples ejemplos de eso en otras universidades del país. La Universidad de Comahue lamentablemente durante muchas décadas se caracterizó por la preeminencia de sus conflictos internos. Hoy creo que estamos en otra etapa y me parece que debemos todos hacer un impulso mayor para efectivamente lograr que nuestra articulación con la comunidad sea mucho más profunda, que nuestra cooperación interna sea mucho más fuerte y que nuestros acuerdos de mediano plazo para el desarrollo de la institución nos permitan cabalmente cumplir con esto. Y topografía es hoy el ejemplo cabal de que esto es posible y que lo podemos hacer con nuestro propio esfuerzo y con la colaboración de quienes esperan de nosotros lo mejor. Así que, para terminar ya, y la hice muy larga, nada, felicitar en primer lugar a toda la comunidad universitaria del asentamiento por esta iniciativa que nos permitió, con su esfuerzo, con su cooperación, con su inteligencia, poder reabrir la carrera. El compromiso de la universidad, a través del hoy presente el decano y el rector de la universidad, el decano de la Facultad de Ingeniería, de continuar a través de esta senda fortaleciendo la presencia de la universidad en la ciudad de Zapala. Yo comparto plenamente lo que todos han dicho antes, que bueno, el escalón que sigue es una carrera de grado. Parece agrimensura tener casi todos los boletos. Deberemos, por lo tanto, hacer una mesa de trabajo donde estén los actores necesarios para poder tener un buen proyecto y sólido que nos permita después buscarle los recursos de financiamiento. Y bueno, si es posible también diversificar la oferta, pues yo creo,
A mí me gustaría que dijéramos, bueno, en el día de hoy, aparte de haber recibido el terreno, entregado la tesis, anunciado oficialmente que reabrimos la carrera de topografía, plantearnos, bueno, hoy también iniciamos el camino por el cual el asentamiento Zapala de la Universidad Nacional de Comahue termine siendo el campus de la Universidad Nacional de Comahue en Zapala y adquiera otra envergadura y dimensión institucional. Pero este es un camino que tenemos que ir haciendo por pasos. Tener una carrera de grado claramente es el camino, diversificar la oferta no solo de la Facultad de Ingeniería, sino de cooperaciones que podamos hacer con otras unidades académicas, es el otro, pero para eso lo que necesitamos son consensos y acuerdos claros que nos garanticen la continuidad del esfuerzo y fundamentalmente la estabilidad de las decisiones políticas, que muchas de las que tendremos que tomar de aquí en adelante requieren de un arco temporal bastante más largo para poder lograr sus frutos. Pero digo, hemos dado un paso fundamental, la universidad reconoce cabalmente el esfuerzo del municipio, de las organizaciones, de la sociedad civil de Zapala y fundamentalmente de su propia comunidad académica por haber dado un paso que en algunos momentos creíamos que no íbamos a poderlo hacer, y hoy tenemos no solo la convicción de que lo hicimos bien, sino la esperanza de que es un escalón para ir bastante más arriba. Así que mi gran agradecimiento a todos los que intervinieron en esto, algunos de los cuales conozco y muchos no. Y bueno, esperamos que este sea un paso que dentro de muchos años recordemos como un paso estratégico de la Universidad Nacional del Comahue y la comunidad de Zapala en pos de una educación superior para todos. Muchas gracias. Y de esta manera se da por finalizado el acto. A todos, muchas gracias.